Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a un pequeño repaso a los circuitos integrados reguladores de tensión, que sería de la serie 78 y 79. En dos consultas anteriores me preguntasteis cómo se comprobaban los circuitos integrados reguladores de tensión y si había otro sistema. Vamos a ver que sí que hay otro sistema. Pero bueno, vamos a ver el sistema más fiable, más verídico y más real de poder comprobar cómo están funcionando dichos circuitos integrados reguladores de tensión, que es aplicándole una tensión. La medida que veremos a posteriori en otro vídeo puede ser de ayuda, pero ya digo, la prueba de la tensión es la más eficaz y más fiable en este tipo de circuitos integrados. Tenemos circuitos integrados de la serie 7805 para 5 voltios, 06 para 6 voltios, no tan comunes, los 05 son muy comunes. Encapsulado TO para circuitos integrados de mayor intensidad, llegan hasta 5 amperios. Estos serían de la serie 7805. Tenemos el serie 12, el serie 9 no lo tengo aquí, no tengo ninguno. El de la serie 15, 7815, y el de la serie 24 para 24 voltios. Pues nada, bueno, y se me olvidaba comentar los negativos. Los de tensión negativa, que serían los 7905. Para 5 voltios o 7915 es el otro que he podido recopilar para menos 15 voltios. Pero estos ya son aplicados a fuentes de alimentación especiales. Los que vosotros vais a usar normalmente van a ser estos. 05, 12, 15, 24 y 9. Los demás, ya digo, los 79 no son tan habitualmente utilizados. Pues nada, vamos a ver cómo los comprobaríamos. Para comprobarlos, siempre recordad que tenemos que aplicarle una tensión superior a la tensión que tiene marcada en el encapsulado el circuito integrado. Si es un 0,5, tenemos que aplicarle más de 5 voltios. Si no, no vamos a conseguir que el circuito integrado estabilice a 5 voltios. Tampoco no tenemos que pasarnos. Si le metemos una alimentación demasiado excesiva, por ejemplo, 30 voltios, el circuito integrado lo va a aguantar, pero en su encapsulado va a tener que disipar 25 voltios, 30 que le meteremos, 5 que él saca, por lo tanto 25 se van a quedar aquí. Esos 25 se van a transformar en calor, por lo tanto el circuito integrado se va a calentar excesivamente. Siempre el transformador que tenga que alimentar un circuito integrado de este tipo tiene que ser lo más adecuado, lo más próximo al voltaje de funcionamiento del mismo. Si es de 0,5, más o menos le podemos dar hasta 10 voltios. Todo lo que demos de más será temperatura que va a tener que disipar el circuito integrado. Lo alimentaremos con positivo de entrada, negativo patilla central y mediremos la tensión de salida. Es un 0,5, por lo tanto nos está dando 0,01 voltios. 5 voltios, perfectos. Vamos a comprobar otro. No comprobaré muchos para no alargar excesivamente el vídeo. Vemos el otro circuito integrado. En este caso tiene una salida ligeramente mayor, pero está estabilizada a 5 voltios, que es lo que nos interesa. Vamos a ver otro por aquí. Un 7812. Con el 12 vamos a ver uno que funciona perfectamente y otros que no llegan a los 12 voltios. En este caso no nos llega a 12 porque le estamos alimentando con menos, tal como veis. Subimos y en el momento que pasamos de 12 voltios, nos hemos puesto 20 en la fuente, tenemos los 12 voltios con 0,9 de salida, 12 voltios clavados. Vamos a ver uno, lo que comentaba, que no llega a sacar los 12 voltios exactamente. Tanto puede ser por ya propio desgaste del circuito integrado, como incluso este es por desgaste. Pero este otro es un circuito integrado que está a estrenar, que es nuevo, y tal como vais a ver, no llega a sacar los 12 voltios. Se queda rondando los 11,89. No significaría que estuviera mal el circuito integrado, es la pequeña tolerancia que tiene el fabricante. Pero bueno, para un circuito que sea muy crítico, el voltaje este no lo podríamos utilizar. Ya digo, está por debajo de 12. Vamos a ver este otro que está utilizado. Y lo mismo, tampoco llega a 12. Se nos queda en 11,7. Vamos a comparar, ya digo, por no alargar mucho más, el de 24. Es
Subimos la tensión a 30. Y subimos la escala del polímetro. Ahí tenemos los 24 voltios. Tal como habéis visto, tal como funcionan los reguladores de tensión. Vamos a hacer una prueba con los 79, pero vais a ver que el voltaje no es el que debería. Son circuitos integrados preparados para tensión negativa. Por lo tanto, si le aplicamos una tensión positiva, no es lo adecuado para este tipo de circuitos integrados. Por lo tanto, si los comprobamos, veremos que a su salida no van a llegar a 5 voltios. Este, por ejemplo, dependiendo del voltaje que le apliquemos, nos regula, da mayor o menor voltaje, tal como veis, y nos regula a los 5 voltios que debería regular. Por lo tanto, le estamos alimentando con una tensión que no deberíamos. Ya digo, no se puede hacer la prueba de esta forma. Y nada, vamos a ver el de encapsulado TO, ya que lo tenemos. Voltaje de entrada y voltaje de salida. Subimos tensión. Y ahí le tenemos, 5,1 voltios de voltaje de salida. Pues nada, ya digo, esta es la prueba más efectiva y más fiable de este tipo de circuitos integrados, de cómo comprobar los mismos. Pero bueno, en una consulta de uno de los vídeos me llegó que si había otros métodos para poder comprobarlos, y sí que hay otro método. No es tan eficaz como esta prueba, pero sí que podemos realizarlo. Pero bueno, eso lo dejo para tema para el siguiente vídeo. No dejéis de verlo. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo. Pero no es lo ideal, no es lo adecuado, y ante un consumo un poco más elevado que tengamos, lo que va a pasar es que el circuito integrado se nos va a calentar. Problemas técnicos con el polímetro, que lleva rato encendido. Aquí lo recuperamos.